Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Lescano. Hoy les quiero mostrar la temática de suplementar un clavijero. En este caso particular, la dueña del piano decidió arreglarlo. Le hemos recomendado que no lo arregle, pero como está unida efectivamente al instrumento, bueno, se lo vamos a arreglar como corresponde. Como no les da el presupuesto, en vez de cambiar clavija, que sería lo ideal, vamos a suplementar. Y quiero mostrarles cómo se hace. Se utiliza fibra. La fibra en realidad es un material aislante que se compra en las casas de electricidad. Hay tres espesores, 0,3, 0,5 y 0,8, que son los que usamos nosotros en general. 0,3 no sirve, no agarra, no muerde como tendría que morder. 0,5 es el ideal. En casos muy excepcionales hemos usado 0,8, pero casos muy excepcionales. El ideal es este. Les comento que la dimensión de la fibra es... Acuérdense que 0,5 de espesor es de 3,5 a 4,5 centímetros de longitud y 1 a 1,2 de ancho. Ese es lo ideal. Lo que hacemos es doblarlo, darle una curvatura para que pueda introducirse adentro de la clavija. En este caso hay dos formas de trabajar. Con una pinza perro, cuando el clavijero está muy flojo, extraer la clavija bajo presión, pero como en este, ahí está, ahí sale, ¿ven? Ahí sale. Se introduce la fibra el 90% de su longitud y les digo pequeños secretos. Uno de ellos es la clavija tiene que entrar derecha, si entra inclinada, parte la fibra y la arrastra. El exceso de fibra después se saca, lógicamente, con una pinzita. Otro de los secretos, hay clavijeros donde siempre patina la fibra, se mete adentro, nunca supe por qué, pero hay clavijeros que tienen esa particularidad. Y lo que se hace es mojar la fibra. Se moja levemente la fibra y no vuelve a patinar más. Es un detalle que les explico para que más o menos lo comprendan. La clavija entra a mazazos, no entra de otra forma. Acuérdense que les dije que tiene que entrar, vamos a hacer un poco de ruido, pero bueno, tiene que entrar derecho. Ya por el sonido ya se da cuenta. Se saca el exceso de fibra. Bueno, no salió en este caso, pero si hay un exceso de fibra, se saca con la pinza de punta. Y lo que hacemos es con la llave de afinar, ¿ven? Se va cerrando el anillo. Ahí está. Y se cierra el gancho con una pinza. Se cierra el gancho. La clavija tiene que quedar aproximadamente a 22 milímetros del arpa, aproximadamente. Esta clavija quedó con una gran presión. Ahora les voy a mostrar cómo sería si no sale con la pinza perro. Se afloja, se le saca el gancho y se saca a rosca. Se puede sacar con agujereadora con inversa, con velocidad inversa que tira hacia afuera, o en este caso particular, yo lo saco así. Es un poco más lento, pero la efectividad es enorme. Entonces, ahora lo que hacemos es abrir el anillo, ¿ven? Y volvemos a reenvolver la cuerda. Volvemos a reenvolver la cuerda. Acuérdense el detalle de que tiene que entrar derecho. Se coloca la fibra, el 90% de la fibra adentro. Vamos a dar un cuartito más. Ahí está.
Ahí está. Esto es suplementar un clavijero. Cerramos el gancho, cerramos el anillo. Y acuérdense que tiene que quedar aproximadamente a 22 milímetros. ¿Por qué tiene que quedar a 22 milímetros aproximadamente? Si queda muy afuera, cabecea la clavija. Y si queda demasiado, demasiado adentro, se puede ahogar. Entonces tiene una altura la clavija. Tiene una altura que es la que corresponde. Bueno, hasta el próximo video. Esto es una muestra de cómo se suplementa un clavijero.